Monseñor es alimento, maíz de amarillos y rojos encendidos, mujeres cantando con sus manos, la sencilla de los niños morenos. Su cuerpo asesinado fue multiplicado en el monte. Manos de pueblo abiertas, corazones honestos, cuerpos inmolados, vidas cegadas por la guerra, campesinos obligados por la fuerza a pelear, por la fuerza a matar, a fuerza de no comer, de no poder vivir en la misma tierra que el terrateniente. Monseñor hizo su casa en el pecho de los pobres. Desde sus ojos nació otra vida. Murió y resucitó antes y después de su muerte. Tanto vio Romero, que fue capullo y mariposa. Tanto vio que se volvió uno más. Justo Mejía le mostró el camino. Enrique Álvarez Córdoba también. Marianela García Díaz, María Teresa Tula se hicieron su camino. Uno venido de la casa chica y otro de la casa alta, con versiones distintas, con versiones de Dios pueblo. La voz del Papa decía: blasfemo, desagradecido, comunista, desobediencia. La voz del pueblo decía: luz, profeta, amigo, Romero. Te crearon los jerarcas de la iglesia en un lugar llamado San José de la Montaña, donde habías unido tu voz de dichoso fui de los pobres, justicia, justicia. Te ordenaron cardenales en Roma, pero fueron los humildes quienes te mostraron el camino hacia el cielo. Fue con ellos que entendiste que santidad es renunciarse. Los humildes te llevaron de la mano, te dijeron: aquí duele, de aquí brota sangre, aquí el ángel de la muerte nos tiene sojuzgados. Y tu voz levantaste como una espada por los desamparados. Un pueblo que camina por el mundo gritando: ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Te tocó la muerte de tu iglesia perseguida, la casa de tu padre apedreada por la oscura fuerza de la avaricia. Te tocó la muerte de los amigos, de Rutilio el Grande, ametrallado junto a dos campesinos. La muerte se llevaba a los hijos del Dios en que creías. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Porque la vida no es un remanso de piedad. Porque la vida no era buena, era mala como beber veneno, como caminar descalzo sobre clavos, porque en las noches no podía dormir pensando: ¿a quién estarán matando? ¿A quién? Y siempre era una hermana, un hermano, niños y familias enteras, jóvenes saliendo de sus clases, obreros de mochilas pequeñas y grandes penas, mujeres con hijos en sus vientres, gente muerta y desaparecida, gente buena y perseguida. A la misa llegaban con papelitos que llevaban el nombre de un padre, de un hijo, de una madre, de una nieta. Y las ovejas regresaban a pasar al campo. Algunas usaban espuelas. Las ovejas comenzaron a marchar: de patria o muerte venceremos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los lobos llegaban por doquier. Villalobos era el otro nombre de la casa azul y blanca. Lobos de tres colores y dos. Lobos de tres, cuatro, cinco y seis patas. Lobos hambrientos que destazan criaturas increíbles y melancólicas. Se miden junto a ti, fiero pastor de ovejas cuerdas y descarriadas.
A un lado tuyo están sentados Enrique Álvarez Córdoba, Justo Mejía, María Teresa Tula, Marianela García Díaz y el pueblo. Al otro lado están la oligarquía, sus políticos, el ejército y sus asesores extranjeros. Atrás de ti aullan lobos y perros, y sobre ti hay un coro de ángeles y la mirada del ser eterno. Tú has perdonado a todos. En los montes y fronteras se esconde el coro de ángeles. Labran, bordan y cantan la batalla divina. Tu muerte, su castigo, tu muerte, su estampida, tu muerte, su muerte. Propias casas, no los dejan vivir, nunca los dejaron. La guerra lo gruñe todo, lo pisa todo, lo mata todo. Las bombas están cayendo, el pueblo canta en medio de ellas, calla cuando andan las guindas, los niños se asfixian en las manos finitas de los padres, los niños, los que quedan, son llevados a subastas extranjeras. Casi fue zapatero, el que se educó con los dineros robados al pobre y dados por el rico a la iglesia. Has publicado una carta, y el clero de prostitutas oligarcas, 14 hermanas malvadas, se sienten furiosas. Crecen las cabezas de la hidra, crece su barba judía y palestina y furibunda. El lobo se mantiene sereno, el dinero comenzará a llover tras de su cola. Matará en unos años a una pequeña victoria y hará que la guerra se trague y escupa a los hijos de la revolución truncada.